Soy Kevin McCarthy, el líder de la minoría, el representante de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, líder de la minoría republicana, y me encuentro acá con una delegación bipartidista de los Estados Unidos. We want to make a point while Congress is out was to come here. Because what we have found and what we have seen, the Maduro regime and the Maduro regime only is responsible for this crisis. Queremos transmitir el mensaje de que lo que hemos visto acá es que el régimen de Maduro es el único responsable de esta crisis. The criminal regime of what they have done to such a beautiful nation of Venezuela and to the people of Venezuela. El régimen criminal y lo que ellos han hecho a un país hermoso como Venezuela y a las personas maravillosas de Venezuela. Well, we saw firsthand today, family after family, that has to come across here every 4 days just to get milk because they don't have electricity to keep it cold. Y lo que hemos visto de primera mano hoy, familias y familias que tienen que venir cada 3 o 4 días para comprar leche porque ellos no tienen electricidad para refrigerarla. Or from the standpoint not even having medicine and others, and they have young children taking more than a day of a trek to get here. Otros ni siquiera tienen acceso a medicamentos, tienen niños pequeños y les toma más de un día de caminata llegar hasta acá. Maduro has got to leave. His socialist policies have destroyed this nation. Maduro tiene que irse. Sus políticas socialistas han destruido a este país. For all those in Venezuela, I want them to know that America stands with them who wants to believe in liberty and freedom. And we want to help. We want to help bring your country back, the freedoms that you understand, the freedoms that you believe in, and most importantly, the economic freedoms that you can have when Maduro, the criminal regime, leaves. Para todas aquellas personas en Venezuela, queremos decirle que los Estados Unidos están junto a ustedes. Y para aquellos que aman las libertades, nosotros queremos ayudarles a restituir esa libertad. Y más importante, también ayudarles a restituir esas libertades económicas de las cuales gozaban antes de la llegada del régimen de Maduro. I'm going to have Senator Tim Scott from South Carolina say a few words. Ahora el senador Tim Scott de Carolina del Sur va a decir algunas palabras. We continue to pray for the Venezuelan people. Nosotros seguimos orando por los venezolanos. The U.S. government continues to provide support and resources that are warehoused for the young, the old, and the sick, but we can't get it across the border. El gobierno de los Estados Unidos sigue dando su apoyo y sigue suministrando recursos para jóvenes, viejos y para toda la población, pero estos recursos están almacenados en depósitos y no podemos hacer que crucen la frontera. The Maduro regime continues to defy common sense to allow for the resources necessary to be in the hands of the Venezuelan people who desperately need the resources that we have provided that sits right across the border. El régimen de Maduro se rehúsa y en contra del sentido común aceptar los recursos que necesita el pueblo venezolano, recursos que tenemos almacenados en depósitos cerca de la frontera. We will continue to provide the resources. Our hope and our prayer is that we will find a way to get it in the hands of the Venezuelan people who desperately need it. Nosotros continuaremos suministrando estos recursos, pero nuestra esperanza es que podamos hacer que estos recursos lleguen a las manos de los venezolanos, quienes realmente los necesitan. This is Congressman Peter Welch, also on the trip, to say a few words. I'm a Democrat, but my colleagues here and Leader McCarthy are Republicans, but all of us are united in supporting the government of Juan Guaido. Today, we have witnessed immense suffering on the part of many people in Venezuela, but we've also seen great bravery on the part of the people of Venezuela. Bueno, yo soy Peter Welch, soy un miembro del Congreso, representante demócrata. Mis colegas son republicanos. Queremos decir que estamos unidos apoyando al gobierno del presidente Juan Guaidó. El día de hoy vimos gran sufrimiento por parte de los venezolanos que están cruzando, pero también vimos gran valentía en ellos. And it's humbling for us to see families, moms and dads with their children, sons and daughters bringing a person in a wheelchair across the bridge to get things that their family needs. These are brave, brave Venezuelans.
es muy conmovedor para nosotros ver padres con sus pequeños hijos cruzando la frontera, también personas en silla de ruedas, tratando de cruzar para obtener artículos que necesitan sus familias. Ultimately, the decision about Venezuela is about just by the Venezuelan people, but we support all those who want a legitimate government, and that's the government of Juan Guaidó. Al final del día, la decisión será el pueblo venezolano, pero nosotros apoyamos a aquellos que tienen un, quieren un gobierno libre, y ese es el gobierno de Juan Guaidó. I want to thank you for covering it. We will continue to do our work, but we want to be very clear. This criminal regime has created this problem, has to leave to give the people of Venezuela the freedom they desire and the economic growth they know they had before. And America stands with you. Thank you. Pero queremos decir que el rey... Diputada Gaby Arellano, de la Asamblea Nacional de Venezuela, hoy, Jueves Santo, primero agradecer a los medios de comunicación por acompañarnos en esta visita. Es la quinta visita de una delegación de 10 congresistas que vinieron a percatarse de cada una de las realidades que vive el pueblo venezolano en la frontera. Agradecer a la Embajada de Estados Unidos por organizar todo este proceso, a la Cancillería de Colombia, y hoy simplemente le ratificamos al pueblo venezolano que día y noche seguimos trabajando desde esta frontera para que esa ayuda humanitaria ingrese a territorio venezolano, pero sobre todo que esa ayuda humanitaria siga llegando a los centros de acopio, porque el drama de nuestro país con el colapso de los servicios sigue aumentando día tras día. Y hoy agradecemos a los senadores, a los congresistas y al gobierno de Colombia que vamos a seguir trabajando. La próxima semana tendremos otras visitas también acá en la frontera colombo-venezolana, y este trabajo no va a parar hasta que se cumpla la agenda del presidente Guaidó. Y en nombre de la Asamblea Nacional y del presidente Juan Guaidó, agradecidos con el Congreso de Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas, que siguen trabajando incansablemente por ayudar a la libertad de Venezuela. ¿Ya está haciendo alguna logística para el paso de las ayudas? Estamos trabajando en Caracas, se sostienen reuniones de la directiva de la Asamblea Nacional con la Cruz Roja, y aquí seguimos en trabajo arduo con la Cancillería, la Unidad de Riesgo y todo el equipo de Colombia que está destinado acá en territorio de frontera. ¿Hay alguna fecha? La próxima semana seguiremos teniendo nuevas visitas, y el día de mañana hay anuncios importantes por parte del presidente Juan Guaidó desde Caracas. Gracias. Bueno, hablemos de otro tema importante, es el tema de los militares venezolanos que están acá. ¿Qué ha pasado? ¿Les van a pagar el hospedaje o no van a hacer nada con ellos? Miren, primero que todo, estamos en esta visita que es muy importante. A 4 días de la visita del presidente y de todo el alto gobierno, continuamos en los planes de atención. Esta visita de los congresistas es fundamental para continuar en la estrategia que Colombia no va a interrumpir, y su presencia en la zona de frontera del norte de Santander es fundamental. Y sobre las situaciones de los solicitantes de refugio que han llegado de Venezuela, esta misma tarde vamos a tener reuniones con ellos. Todos tienen un plan de atención y todos tienen que acogerse a unas reglas que Colombia ha puesto para su atención, de manera que no solamente es ofrecer y ayudar, sino también que hay un cumplimiento de normas importantes. Esta misma tarde vamos a tener reuniones con ellos y vamos a revisar el plan de atención que todos tienen. Pero ese plan de atención está sujeto a unas reglas de orden y de prudencia que queremos que todos mantengan, y por eso vamos a mirar qué tipo de medidas se pueden tomar. Repito, vamos a mantener el plan de atención para todos, pero todos a un reglamento y un orden controlado para todos los que están en esta zona del área metropolitana de Cúcuta. Pero un reglamento, porque es que se han saltado algunos conductos, ¿ha pasado algo distinto con ellos? ¿Algún inconveniente, problema? No, es que aquí se trajeron personas y se aceptaron personas para recibir una atención y una protección, no para estar organizando nada en calles ni nada en otras circunstancias. Eso está fuera de cualquier orden, entonces eso no va a poder seguir siendo. Entonces vamos a mirar las medidas que podemos tomar.